Buenos días a todas y todos. Y muchísimas gracias por la participación en el foro. Súper animada, como siempre. La verdad es que les agradezco muchísimo, muchísimo los aportes. Y bueno, me preguntaban por ahí un par de personas que no les había dado tiempo a participar, tanto en el de esta semana como en el de anteriores, por el tema de la nota. En ese sentido, no se preocupen, porque siempre al final del semestre, bueno, de la unidad, antes del examen, abriría la participación en todos los foros que eran obligatorios para que nadie pierda esos puntillos, ¿verdad? Obviamente que lo ideal es participar en el momento para que haya discusión en general, pero por eso no se preocupen, que se abrirán los foros al final. El día de hoy pues vamos a ver un tema súper amplio. De hecho, quizás una de las clases un poquito más intensas, más largas, porque tiene muchísimas ramificaciones, ¿verdad? La salud ambiental, o la incidencia de los problemas de la salud ambiental en la salud pública, pues es algo súper relevante. Y lamentablemente, me contradicen si no estoy en lo correcto, de las cuestiones que tienen menos apoyos o menos recursos en comparación a la incidencia en la salud pública que tiene. Probablemente, yo digo, yo intuyo, ¿verdad?, que eso es debido a que los efectos de la salud, de los componentes de salud ambiental en la salud de las personas, no se notan de manera inmediata, sino que tienen normalmente consecuencias a muy largo plazo, medio largo plazo, y por tanto pasan más desapercibidos o captan menos la atención, ¿verdad? Los seres humanos somos de reaccionar ante las situaciones emergentes y no tanto de la previsión, ¿verdad? Nos cuesta mucho en ese sentido. Entonces, desde el punto de vista informático, que es al final de cuentas lo que nos trae aquí, pasaba lo mismo. Y yo les tengo que reconocer que dentro de todos los ámbitos que de alguna manera en el organismo rector de la salud, que es el Ministerio de Salud en El Salvador, había que abordar y apoyar desde el punto de vista tecnológico, informático, a pesar de que todos y todas concebíamos la salud ambiental como algo relevantísimo y muy importante, a la hora de que esta dependencia tuviera recursos para poder impulsar herramientas tecnológicas que ayudaran, que de alguna manera la apalancaran para tomar decisiones y para poder realizar su trabajo de una manera mejor, más eficiente, no. Era de las dependencias pues más modestas, ¿no? Y a pesar de su importancia y también incluso de la extensión, si consideramos la participación en salud ambiental de todo el primer nivel de atención, ¿verdad? O de las personas que están ubicadas en el primer nivel. Y sin embargo, esas personas, pues ahí van con su libretita, sus papeles a lo sumo, ¿verdad? No, nada que ver con herramientas tecnológicas de primer orden, como cabría esperar. No sé si eso ha cambiado en los últimos tiempos. Pero desde luego a mí siempre me dio como, no sé, como mucha, mucha tristeza el no poder haber hecho una innovación relevante, importante, en ese ámbito, a pesar de que estaba prevista. Porque no es que no supiéramos que había que meterle mano, ¿ok? Era una cuestión de carencia de recursos y de necesidad de enfoque de los recursos que había en elementos más primordiales, eventualmente, o que tuvieran un efecto a más corto plazo. En fin, esa es la realidad. Ojalá que eso haya cambiado un poquito. Yo les digo que sabíamos de qué iba, porque los datos son evidentes, ¿verdad? O sea, para preparar un poco el ambiente, la verdad es que uno empezaba a revisar. Yo soy ingeniero, ya los he contado en muchas ocasiones, pero el personal sanitario sabe perfectamente que estos temas tienen un gran impacto y de hecho datos así generales que se nos compartían, ¿verdad?, y que de alguna manera nos hacían reflexionar de esta importancia, pues es que prácticamente la cuarta parte de la mortalidad de la humanidad está debida a las situaciones debidas con el medio ambiente, directos, ni siquiera indirectos, directos. Y todavía incluso hay otro elemento más
que cabe tomar en cuenta más allá de la mortalidad, ¿no? Y es que igual prácticamente la misma proporción, la cuarta parte de años de vida perdidos de salud de las personas son debidos a factores ambientales. O sea, que al final de cuentas, el que tú estés expuesto a problemas de contaminación acústica, de contaminación del aire, del agua, problemas de saneamiento ambiental, radiación, lo que vamos a ver ahorita, acaba reduciendo tu vida saludable en una cuarta parte. Y eso es súper yuca, ¿ok? Prácticamente deberíamos estar muchísimo más preocupados por este tema que realmente por lo que nos preocupamos a veces, ¿verdad? Desde el punto de vista tecnológico, nosotros vamos a hacer un poquito un análisis similar que hicimos la semana pasada. ¿En qué aspectos, dentro de la definición de lo que es la salud ambiental, la informática puede ayudar, puede apoyar? En la definición oficial de salud ambiental, o por lo menos lo que nos interesa de ella, pues es la que vemos en pantalla, ¿verdad? Factores físicos, químicos y biológicos externos de las personas que inciden en la salud de ellas. Y bueno, la pretensión definitivamente es prevenir las enfermedades y que nuestro ambiente, nuestro entorno, no genere insalubridad, sino más bien tengamos un ambiente saludable y eso prolongue nuestra vida con salud, ¿verdad? Donde nosotros como informáticos o informáticas podemos ayudar, pues es en identificar esos factores, en identificarlos y mantenerlos bajo control para que las personas que toman decisiones en salud pública o más allá puedan tener en cuenta el efecto que van a tener esos factores en la salud de la gente. A todo plazo, aunque sepamos que en la mayor parte de estos efectos son a medio y largo, ¿verdad? En ese sentido es que definitivamente nosotros teníamos la intención de apoyar, pero como les digo, pues a veces las cosas no salen como uno espera, sobre todo cuando estamos hablando de inversión, ¿verdad? De tener dinero y una plataforma suficiente como para que pueda sostenerse ese desarrollo tecnológico. Ya llegando al punto específico de en qué se puede considerar que está dentro de la salud ambiental, hay un montón de posibilidades para poderlo describir o desgranar. La que a mí más completa me parece, que de hecho no sé por qué ya no está tan publicado, ¿verdad?, en la OMS, es este infográfico que se lo comparto ahí y lo vemos también en el centro de la diapositiva, los diferentes aspectos que de alguna manera se pueden englobar en la salud ambiental. Contaminación del aire, agua, sanidad, higiene, agentes químicos, biológicos también, la radiación, el ruido ambiental, riesgos laborales, prácticas agrícolas, entornos urbanos, salud urbana y el cambio climático. La verdad es que está bastante bien ese compendio y vamos a ir abordando cada uno de esos ejes de la salud ambiental y valorando qué herramientas tecnológicas pueden estar a disposición de las personas que están metidas en el abordaje de la salud pública y que de alguna manera caracterizan esos factores de salud ambiental. ¿Okay? En general, digamos que lo que el organismo rector de la salud hizo y sigue haciendo dentro de lo que es salud ambiental, lo más importante definitivamente es lo que nosotros obtenemos a partir del sistema de información de fichas familiares. Vamos a hablar de algunos aspectos concretos dentro de la ficha familiar, pero también hay algunas otras herramientas que también vamos a ir comentando, ¿verdad? Ahora, cabría esperar siempre que hubiera un portal, uno siempre quiere datos, ¿verdad? Para poder ver realmente la incidencia de estos diferentes factores en el país o en el entorno en el que uno vive, ¿verdad? Y sin embargo no hay demasiado.
Así como si encontramos mucha información sobre cuestiones epidemiológicas, etcétera, sobre salud ambiental, que tú digas, bueno, pero quiero ver en un solo sitio todos estos factores, pues no. De hecho, los únicos que de alguna manera, curiosamente, se meten mucho en este tema son los europeos. Hay un portalito que ellos tienen muy desactualizado, curiosamente, pero la rama de la OMS de Europa tiene este portal, que aquí lo tengo por aquí abierto, de hecho ya lo había abierto antes, en el que tienen pues indicadores, por ejemplo este que es el de las casas que están conectadas a la distribución de agua potable por tubería, ¿verdad? O en este caso, por ejemplo, el número de episodios de enfermedades derivados de la ingesta de agua. Y bueno, pues eso es lo que uno esperaría ver, por ejemplo, en El Salvador, ¿verdad? Tener una posibilidad de radiografiar bien esta incidencia. Como les digo, todo este portal está precioso, y el único problema que tiene es que los datos están muy viejos. Pero por lo menos desde el punto de vista de lo que a nosotros nos interesa, que es queremos demostrar la incidencia de los factores de salud ambiental en la salud, esto es lo que uno debería esperar. Un portal de datos en el que uno pueda descargar los indicadores y demás. Pero no nos vamos a entretener mucho con eso. Pues vamos de nuevo. Comencemos. Desde luego el más relevante, el factor, bueno, no es el más relevante, es uno de los más relevantes. Desde el punto de vista de la incidencia que tiene en la salud, es el tema de la contaminación del aire. ¿Okay? De hecho, revisando ahí algunos datos para ver cómo estaban las cosas últimamente, pues prácticamente 7 millones de muertos al año derivados de la contaminación ambiental directa. ¿Okay? Y hay algo muy chistoso, bueno, que de chistoso no tiene nada en realidad. Y uno dice, bueno, pero yo la imagen que tengo de la contaminación ambiental del aire siempre son las fábricas, ¿verdad? De esas chimeneas botando contaminación visible, ¿verdad? Humo. Y obviamente, pues quienes viven por ahí cerca, y no cerca del kilómetro alrededor, ¿verdad? Sino en general, alrededor de toda esa industrialización, deberían ser quienes tendrían que sufrir las consecuencias. Entonces uno dice, ah, bueno, ¿dónde están los países más industrializados? En Europa, Norteamérica, Japón, China, Corea. Pero después te pones a ver los datos y resulta que no es así. Que el 88% de las muertes debidas a la contaminación del aire se producen en países de ingresos medios y bajos. Entonces esa foto que te venden de la industrialización realmente no coincide con el efecto en la salud pública, en absoluto. Tiene que haber otros motivos para que en estos lugares donde vivimos, de hecho, este impacto sea mucho mayor. Y no es por defender a la industrialización en absoluto, porque obviamente tiene consecuencias, ¿verdad? Pero el asunto es caracterizar esa incidencia en salud pública que tiene la contaminación del aire. Entonces, aquí podemos ver otras cosas como que hay una gran mayoría de las personas que viven en estos países, ¿verdad? De ingresos medios y bajos, que generalmente viven en áreas urbanas más que en áreas rurales. Y debe haber componentes de las zonas urbanas que en la calidad del aire que definitivamente tienen un impacto, ¿verdad? De hecho, aquí les pongo, esta es una revisión sistemática muy reciente, véanla. Porque es de Canadá y encontraron que hay una mayor proporción o una mayor probabilidad de sufrir demencia o enfermedades de demencia cuando uno está expuesto a la contaminación del aire. Y no estamos hablando de una paja, estamos hablando de una revisión sistemática de bibliografía formal de no sé cuántos estudios. Y está clarísima el vínculo. O sea, que si tú vives en una ciudad, vivimos en Sibar, centro, para ahorrarnos viajadera, ¿verdad? Y trabazones,
tenemos mucho más riesgo de sufrir problemas de demencia. Toma, qué bonito eso. Está complicado. Un segundito. Uy, espérame. No, no. Le di al play. Y no, no quería hacer eso. Un segundo. Entonces, de la OPS, de hecho, ya lo reconoce, ¿verdad? Que es el primer factor de riesgo ambiental para salud pública, ¿okay? En Latinoamérica. Otra cosa que como les comentaba anteriormente, el SIF, por primera vez, de hecho, toma en cuenta esas características, ¿verdad? Ese impacto, y se empieza a preguntar elementos muy relevantes, como por ejemplo, ¿con qué combustible cocina usted? ¿Sí? ¿Dónde tiene la cocina? ¿La tiene dentro de la casa o la tiene afuera, ¿verdad? Entonces, eso es súper, súper relevante porque obviamente no podemos ignorar, estamos hablando de una parte que tiene que ver con la salud urbana, pero también otra parte con la salud en el ámbito rural, ¿verdad? Y ahí definitivamente hay mucha tela que cortar. Ustedes que saben perfectamente cómo se vive en el ámbito rural, ¿verdad? Pues pueden tener una idea de eso. Yo aquí les traigo un video bien chivo de la OPS. Lo he incrustado aquí en la presentación para que lo vean, porque es un video en 3D y entonces se puede ver bien chivo moviéndolo. El video no es del Salvador. Es un video probablemente del sur de México o de Guatemala, pero a mí me resulta muy conocido. Mi familia política así vive en San Nicolás Lempa. Okay. Son gente muy humilde. Entonces podemos ver que tienen cocina de gas dentro de la casa, pero también que no la están usando, que prefieren utilizar leña y un comal tradicional para la cocina normal. Y obviamente, pues lo que se ve es que no hay una salida del aire del hogar, ¿verdad? Pues tengo gas, pero es y cuando nomás lo ocupo para hacer atolito o así, algo para pronto, pero con leña, porque le digo que cuando no tenemos dinero para o al gas, así hacemos lumbre, nomás para lo más rápido, para las chiquillas que se van a la escuela, o un cafecito, o una agüita, y ya. Y ya. Esa señora por lo menos tenía la cocina fuera de la casa. Mi suegra, por ejemplo, hay una cuestión cultural clarísima, ¿verdad? Yo no le puedo decir a mi suegra, pero mire, ¿por qué toda la vida está cocinando los tamales con leña? O los frijoles. Si ahí tiene la cocina de gas, no hay quien le quite de la cabeza el asunto, porque le da otro sabor. Eso dice. Y ella no tiene problemas económicos. Nuestra familia de San Nicolás Lempa sí, viven en casas con el suelo de tierra, pues. Y tú ves que las paredes están completamente carbonizadas y no solamente, y cocinan un día en la cocina de leña y al día siguiente también, o sea, ahí el aire se renueva poquito y eso obviamente si tú ves las paredes negras cómo va a tener el pulmón, exactamente igual, porque no estamos hablando de que sean casas donde haya divisiones, a lo sumo hay cortinitas o un ropero que divida, pero jamás va a cubrir hasta el techo, ¿verdad? Entonces, definitivamente, cuando nosotros preguntamos en la ficha familiar con qué cocina, y me dicen, cocino con leña, ¿y dónde tienen la cocina? Adentro de la casa, ¿vale? Ya estuvo. O sea, la posibilidad de que esas personas desarrollen todo tipo de enfermedades respiratorias es increíble, es como si estuvieran con tabaquismo, vamos. O sea, no hay de otra, ¿verdad? Entonces, definitivamente, esa es una problemática muy importante en los ámbitos rurales en nuestros países. El Salvador, Guatemala, todos los que tenemos tradición de cocinar tortillas, ¿verdad? Sobre todo uso del maíz.
Hay soluciones, además de caracterizar esa parte rural, que obviamente se tiene que aproximar con la ficha familiar y con herramientas de ese estilo. También hay algo muy importante que pasa en la salud urbana y, como les decía, por esa incidencia en demencias y demás. Quienes viven en grandes ciudades, pues obviamente saben que la exposición a la polución del aire es muy alta, ¿verdad? Bueno, no hay más que ver, de vez en cuando, bueno, últimamente los chinos de Beijing son más famosos por los cierres debidos al COVID que otra cosa. Pero antes de la pandemia, donde se ponía, cuando salían en las noticias era porque cerraban la ciudad, hacían un lockdown total de la ciudad por polución. Llegaba una nube tóxica, asquerosa, de las fábricas de la periferia de Pekín y ala, a todo el mundo a su casa porque si no, se desintoxicaba. Entonces, en ese aspecto también hay herramientas tecnológicas bien chivas, la verdad, muy buenas, para poder detectar esas problemáticas y eventualmente dirigir políticas públicas para mitigar la producción de esa polución, ¿okay? En ese sentido, hay un concepto muy relevante que es el Internet de las cosas, ¿okay? No sé si ustedes han escuchado hablar del Internet de las cosas anteriormente, pero básicamente se trata de dispositivos que están conectados entre sí, pero el Internet de las cosas no es como el Internet que usamos nosotros normalmente con un navegador. Internet de las cosas es una manera de conectar dispositivos que consumen muy poca energía porque tienen que permanecer aislados, o sea, no hay un toma cerca donde conectarlos, ¿verdad? Que son para tener internet wifi, por ejemplo, o tienes un toma o le metes la señal de alguna manera conectada, ¿verdad? Y a través del cable Ethernet le pones energía. Pero cuando tú tienes dispositivos quién sabe a dónde de la ciudad, necesitas que se alimenten con una batería por mucho tiempo. Entonces el consumo energético tiene que ser muy bajito. Hay una red especial con un protocolo específico de que gasta muy poca energía y eso es lo que se llama Internet de las cosas, cuando todos estos dispositivos de alguna manera empiezan a comunicarse con Internet al final, pero bajo estos protocolos. También obviamente se habla mucho de Internet de las cosas cuando todos los electrodomésticos de una casa están conectados y todo lo demás, ¿verdad? Les voy a compartir un pequeño video, de hecho, de una solución que se desarrolló en El Salvador, en el Hacker Space, por un amigo mío que se llama Mario Gómez, que bueno, se hizo un poco más famoso el año pasado cuando lo detuvieron ilegalmente, ¿verdad? Y se tuvo que ir del país por las amenazas que recibió. Ahora mismo está en Estados Unidos. Él es un opositor al Bitcoin declarado y entonces lamentablemente pues tuvo esos problemas con el gobierno. Pero es un tecnólogo increíble de creativo y les voy a enseñar un esfuerzo que él hizo sobre Internet de las cosas y para caracterizar la calidad del aire en San Salvador, que está por aquí, por aquí, por aquí. Está. Suave, que la voy a abrir. Proyecto, digamos que tiene varios componentes, se ha levantado súper rápido. En menos de que tenemos casi 15 días de data de calidad de aire, pero se levantó muy rápido. O sea, es un tema que se comenzó a hacer y tenemos en tiempo récord, digamos, un sistema bastante robusto. ¿Cómo funciona? Si entran a la wiki, para que se hagan una idea de cómo funciona el sistema, pueden darle clic a esta imagen. Aquí la vemos en grande. Esencialmente tenemos los sensores de calidad de aire que se conectan a los puntos de acceso de The Things Network, que tenemos ahorita dos funcionando en San Salvador. Esto llega a lo que se conoce como la consola de The Things Network, ya se los voy a mostrar.
Y esto está empujando data a nuestro almacén de datos distribuido que está hecho en CouchDB. CouchDB es una base de datos no SQL que esencialmente genera o almacena documentos en formato JSON, que es este formato de descripción de objetos de JavaScript. Y hemos hecho una pequeña API que está hecha en Python, esencialmente con una herramienta que se llama Flask. Ahí él describe, parece que está hablando en chino, ¿verdad? Porque está empezando a hablar de todas las tecnologías que se utilizan dentro de todo esto. Pero lo más relevante es que ellos capturaban datos de diferentes edificios. Obviamente, quien quería participar, pues lo hacía de manera altruista. Lo interesante de las antenas de Internet de las Cosas es que tienen que estar en algunas alturas importantes y de hecho eso es lo que queríamos haber logrado. Lamentablemente ya estamos casi al final de la gestión y no se pudo completar el convenio que queríamos firmar para que eso fuera legalmente admitido, ¿verdad? Pero el Ministerio tiene algunos edificios con unas alturas bien relevantes y están muy bien posicionados en la ciudad para poder colocar este tipo de antenas y recabar todos los datos que al final de cuentas al Ministerio le compensaban mucho, ¿verdad? Pero no se pudo mover mucho. Pero bueno, lo que es la infraestructura tecnológica desarrollada auténticamente en El Salvador por el salvadoreño, súper chivo. Así que, definitivamente, bueno, pues ya vemos que soluciones hay, ¿verdad? Para poder caracterizar este impacto y eventualmente, pues, tomar algunas decisiones respecto a eso, ¿verdad? Vamos a seguir con el siguiente temita. Y bueno, el siguiente tema pues es bien relevante también porque no podemos decir que el manejo de las aguas no tenga impacto obviamente en nuestra salud, obviamente muchísimo, ¿verdad? Algunos datos de contexto para que entendamos un poquillo cuánto impacto tiene. Pues definitivamente ya sabemos que hay el tema de la distribución del agua potable es de los temas más delicados. Siempre se acaba enturbiando desde el punto de vista político y lo hemos podido ver, lo vemos, de hecho, en El Salvador, cómo fue gestionada la dependencia rectora del agua en este momento y las consideraciones que tienen con la explotación de los mantos acuíferos. Siempre con los intereses de las grandes industrias, de los cañeros, etcétera, ¿verdad? Para seguir pudiendo explotar el agua sin ningún tipo de problema y la población, pues al final, con una distribución de agua potable verdaderamente limitadísima, por no decir inexistente en muchos casos. Luego también está el tema del saneamiento. Como vemos ahí, pues hay una cantidad de millones de personas súper importante que no tienen acceso al saneamiento y bueno, pues ya sabemos las implicaciones que tiene el hecho de que la gente defeque al aire libre sin mayor tratamiento, ¿verdad? Y definitivamente es algo que debíamos intentar manejar desde el punto de vista tecnológico. En ese sentido, las herramientas que se disponen para poder trabajar en el ámbito del agua y del saneamiento, pues casi siempre son sistemas de información geográfica. Vamos a tener la semana que viene dedicada exclusivamente a los sistemas de información geográfica. Ahora vamos a ver un poquito el uso de esos sistemas y lo ideal es que esos sistemas de información geográfica, o sea, el posicionamiento en mapas de la información, no sea algo puntual, sino que estén permanentemente alimentados, que yo pueda tener un tiempo real en un mapa de cómo está la calidad del agua o la distribución de los pozos, la ubicación de todo el tema de distribución de. Pues, por ejemplo, a nosotros nos interesó mucho cada vez que había inundaciones, saber no solamente dónde había pozos, sino cómo estaban manejando las aguas fecales. Porque las inundaciones, pues ustedes saben, ¿verdad? Todas esas aguas negras salen y se mezclan con todo el agua llovida
Y bueno, pues causan un montón de enfermedades impresionantes, ¿verdad? Todas las personas que se ven inundados, más allá del impacto de la inundación propiamente dicho en los bienes, también sabemos que tiene un gran impacto. Entonces, en aquellos lugares donde no hay letrinas adecuadas, donde no tienen, en fin, todo se arma un gran relajo con el agua estancada. Y bueno, pues ahí le pongo, ¿verdad? Obviamente también la distribución del agua potable de Anda, pues también tiene sus historias en esta gestión particularmente, ha tenido o tuvo mucha repercusión, sobre todo al inicio, ¿verdad? Con las aguas verdes que venían de las pavas, o las aguas que salen con colores muy extraños en zonas muy populosas de San Salvador y que uno no sabe realmente por qué tienen esos colores. Entonces uno dice, pero ¿qué pasa, no? O sea, yo de verdad tengo con la experiencia de haber venido en el 2001 de un país donde el agua era bebible solo con abrir el chorro y llegar a un país donde, con suerte, en este caso, donde yo vivía, en la colonia Monte Carmelo, en Mariona, pues la colonia tenía un pozo y a pesar de que se le pagaba a una empresa por explotar el pozo, pues por lo menos por algunas horas garantizadas todos los días había agua, por algunas horas. Pero eso de no tener agua todo el rato y que no yo no podía beber el agua que salía del pozo, obviamente, estaba supuestamente cuidada, pero yo sabía que me arriesgaba, entonces no, todo el mundo hirviendo el agua. Con suerte y la gente comprando agua siempre, mucha gente comprando agua de garrafón, ¿verdad? Entonces, esto no puede ser, o sea, ¿qué pasa, verdad? Con esto. Ahora aquí en Costa Rica, igual, la gente tiene agua y abre el chorro y tú bebes el agua rica del chorro, increíble, ¿verdad? Para El Salvador, eso es como, wow, o sea, qué calidad de vida. Y realmente eso es una gran calidad de vida, en mi opinión. Dentro de lo que son esfuerzos informáticos, en ese sentido, a mí sí me gusta destacar mucho que a pesar de que la Dirección de Salud Ambiental, que ahora mismo se llama de otra manera, no tenía grandes capacidades informáticas, sí hubo y hay otra dependencia del Ministerio de Salud que, aunque no fuera de manera permanente, pero sí a través de sus investigaciones, se desarrolló tecnológicamente muy bien y es el Instituto Nacional de la Salud, ¿sí? Que ha hecho realmente esfuerzos muy relevantes para identificar estos factores del agua, ¿verdad? Y sobre todo de la contaminación de la misma y demostrar que efectivamente la contaminación del agua pues, tiene un impacto en la salud de la población que es usuaria de este bien, ¿verdad? Les voy a compartir un videito, un fragmento de un video que lo vamos a utilizar un par de veces hoy y también en la próxima clase porque realmente no hay mejores expertos exponiendo cómo se utiliza y cuál es la importancia de un sistema de información geográfica para la salud que los compañeros del Instituto Nacional de la Salud. Solo voy a salir un momentito aquí de la presentación para ponerles el video. Entonces, en la colecta de datos, cuando nos vamos a campo, básicamente lo que se hace es aplicar el formulario a través de dispositivos móviles. Colecta de datos en campo, obtenemos esto. Lo tenemos a través de tablet o teléfono, nos apoyamos de un GPS. Y una vez tenemos eso, nos permite almacenar esa información en una base de datos. Entonces, una vez que lo tenemos en la base de datos, nos permite analizar la información de diferentes formas. Entonces, ya en la colecta de datos en campo. Para la colecta de datos en campo es necesario, si estamos analizando metales en agua, en agua de pozo, va a ser necesario no solamente colectar el agua de pozo, sino que otra información que nos sirva de apoyo. Entonces, podemos obtener, por ejemplo, información de áreas de cultivo. Si nosotros nos vamos a campo y delimitamos las áreas de cultivo, y por ejemplo aquí ven una forma de representación geométrica que sería un polígono, esto verde que ustedes ven acá, representa los cultivos que nosotros identificamos en campo. Y como se sabe que en estos
cultivos aplican diferentes tipos de químicos, según la literatura, por ejemplo, hay algunos fertilizantes que contienen metales pesados. Entonces podríamos tener una primera información a partir de la delimitación de las áreas de cultivo. Por otra parte, bueno, tenemos, bueno, aquí el diferente tipo de información que podemos obtener con los sistemas de información gráfica, las áreas de cultivo, los tipos, las cantidades de agroquímicos que aplican, el manejo, por ejemplo, que le dan los agricultores, si utilizan protección personal, por ejemplo, para evitar contaminarse de los químicos. Y por otra parte, podemos colectar también datos en campo, por ejemplo, información de la población y muestreos. Entonces, estos polígonos que ustedes ven acá, supongamos que son asentamientos de poblaciones. Entonces, ya identificamos que aquí hay diferentes poblaciones que probablemente estén siendo expuestas a algún tipo de contaminante. Entonces, de esos polígonos obtenemos, por ejemplo, el número de habitantes por asentamiento, el número de familias. Podemos obtener también el uso del agua del pozo, el tratamiento que se le da al pozo. Identificamos todos los pozos, estos amarillos que ustedes ven acá, son los pozos de la comunidad. En la visita de campo nosotros determinamos que habían X cantidad de pozos. Entonces estos puntos amarillos representan esos pozos. Entonces, a partir de esos puntos, una representación de puntos, podemos obtener esta información. Podemos integrar esta información. Otra información que se puede integrar a los pozos es el tiempo de utilización, por ejemplo, de un pozo. Si, por ejemplo, un contaminante ha estado por mucho tiempo en el agua subterránea, es muy probable que la población se haya expuesto a X cantidad de años a estos contaminantes. Otra información sobre saneamiento. Siempre los datos de saneamiento son importantes. Se pueden integrar a los datos de población. Es información que nos sirve de apoyo. Y muestreos in situ, que son los que mencionaba yo. Por ejemplo, el pH, los sólidos totales disueltos, el oxígeno disuelto. Son datos que se obtienen de los pozos y que se integran luego a los sistemas de información gráfica y nos permiten representar la información y analizarla. Entonces, de la colecta de datos, las muestras que hacemos en pozo, por ejemplo, también con los dispositivos móviles se obtiene cierta información y luego se integran también la información que viene del laboratorio a los sistemas de información gráfica. Entonces, supongamos que hemos obtenido una serie de muestras en las que queremos analizar esos metales y los diferentes análisis físico-químicos que se van a hacer posteriormente. Entonces, obtenemos la información y vamos al análisis. ¿Qué tipo de análisis podemos hacer, por ejemplo, con los sistemas de información gráfica? Una vez obtenemos, por ejemplo, los datos de arsénico, por ponerles el ejemplo, nos apoyamos con la norma, aquí hemos puesto el ejemplo del reglamento técnico salvadoreño, pero en sí no es esta la norma con la que se debería comparar, porque estamos hablando de agua subterránea, pero para fines de ejemplo lo hemos puesto así. Entonces, con los sistemas de información geográfica podemos hacer una representación de puntos, en la que los colores de los puntos nos podrían identificar rápidamente qué datos están fuera y dentro de la norma. Entonces, los datos que están en color rojo más intenso son los que tienen mayor cantidad de arsénico en miligramos por litro. Entonces, podemos ver que se concentran principalmente en la parte noroeste. Otra forma de representar los datos es a través de un análisis de densidad. El análisis de densidad, siempre tomando el ejemplo de los pozos y el arsénico que colectamos en campo, podemos hacer un análisis de densidad, lo que nos permite tener una idea, una cierta idea de cómo puede estar la distribución de esos metales a través del análisis de densidad. Esto es digámoslo así, como una previa. Es un análisis previo que se hace, pero no quiere decir que esto es real. Para comprobar que eso es real, se necesitan hacer otro tipo de estudios en campo, por ejemplo, estudios hidrológicos y geológicos, por ejemplo, que, bueno, no es mi experticia, pero que son necesarios para analizar la contaminación del agua. Pero a través de los sistemas de información geográfica podemos tener una primicia de cómo pueden estar distribuidos esos valores, en este caso de arsénico. Otra forma de análisis también podría ser a través de símbolos proporcionales.
con los símbolos proporcionales, por ejemplo, a mayor tamaño, podemos saber que hay mayor cantidad de arsénico. Entonces, la proporción de los símbolos lo identifica el de menor a mayor cantidad de arsénico. Entonces, si se fijan acá, pueden ver que la mayor cantidad o los mayores, los valores más altos de arsénico están en esta parte, siempre siguiendo el ejemplo del arsénico. Otro análisis que se puede hacer es un análisis de puntos, por ejemplo, en el que podemos identificar los valores que están dentro y fuera de la norma. Entonces, los que están en verde están dentro de la norma y los que están fuera están en color rojo, ¿verdad? Entonces, todos estos que están en color rojo son los que podemos identificar que están fuera de la norma. Entonces, yo hice a propósito, apliqué valores altos de arsénico a manera de ejemplo para que pudieran identificar entre los valores dentro y fuera a través de los sistemas de información geográfica. Entonces, teniendo otra forma de analizar los datos es la superposición de capas, de las capas que les hablaba. Entonces, la información que colectamos en campo, por ejemplo, los datos de cultivo, las áreas de cultivo, tenemos a esto le sumamos las áreas de población, los poblados, la diferente información obtenida de los pozos, los valores que obtuvimos luego del laboratorio de arsénico, y el análisis de densidad, podemos hacer una superposición de esas capas. Entonces, podemos hacer una superposición que básicamente con el software se vería así. Combinamos toda esta información y lo que nos permite identificar es tanto los datos de apoyo que nos permiten decir, bueno, en esta área vemos que hay mayores valores de arsénico y está espacialmente, se ubican sobre las áreas de cultivo. Y vemos que donde hay menores valores, hay menos áreas de cultivo. Entonces, con la superposición de mapas podemos combinar los datos y analizar el entorno. Entonces nos permite dar respuesta a las diferentes interrogantes. Y bueno, podemos tener también los datos in situ, que eran valores, son valores de apoyo, por ejemplo, para luego explicar la posible movilidad del arsénico en el agua subterránea. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos valores altos de sólidos totales disueltos y se ubican también sobre donde están los valores de arsénico. Entonces, eso nos permite identificar que hay una mayor cantidad de sólidos totales disueltos, lo que puede estar relacionado también con la presencia de ese arsénico. Otra información que podría ser de útil también sería el tipo y dureza del agua, por ejemplo. Y aquí con un análisis de densidad podemos identificar los diferentes tipos de agua. Podemos tener agua blanda, por ejemplo, moderadamente dura y agua muy dura, que están relacionadas. Entre mayor dureza hay, pues puede haber una mayor concentración de arsénico en el agua. Entonces, con los datos in situ podemos combinar esta información, combinarla y hacer una superposición de mapas, como pongo aquí el ejemplo. Entonces, vemos los datos de arsénico acá. Vemos que hay una mayor concentración de arsénico, también hay una mayor concentración de sólidos totales disueltos y también una mayor dureza, un agua muy dura. Entonces, podemos hacer una comparación de esta información y dar respuesta al porqué de una posible contaminación. Muy bien, ya vieron qué chivo, cómo se utiliza el SIG para eso. La verdad es que están en otra liga, muy bien. El único problema, como les decía anteriormente, es que son investigaciones. Requieren un gran esfuerzo y están enfocadas en un área en particular. Pero lo ideal sería tener esta información mapeada, como les digo, en general, en todo el país y de manera permanente, ¿cierto? Entonces, ahí ya influye el hecho de que tú tengas sensores en los pozos de manera permanente, detectando este tipo de compuestos y reportando por internet de las cosas esos niveles para que tú veas cómo eso va fluctuando, y sobre todo en un país donde el tema estacional cambia mucho. O sea, no es lo mismo medir esto en pleno invierno, el invierno salvadoreño, que es la estación lluviosa, y en verano, ¿verdad? Eso cambia también mucho, y hacer incluso correlación
el compañero siempre estaba hablando o se veía en los mapas una relación bastante clara entre las áreas cultivadas y el uso de agrotóxicos, que ahora vamos a hablar de ello, con la presencia de este tipo de contaminantes en el agua, ¿verdad? Entonces, también el hecho de que del tipo de cultivo que tengas y los insumos que se utilizan, definitivamente también tienen una relación, ¿verdad? Y eso depende mucho de cuándo es que se cultiva. Ahora también vamos a hablar del tema agrícola. En el sistema de información de fichas familiares, que sí podríamos considerar que es la única herramienta que existe actualmente con información permanente o casi en tiempo real, pues sí vimos, ¿verdad?, cuando lo estuvimos echando un vistazo, que las variables de familia y vivienda, pues teníamos preguntas de cómo se manejaban las aguas grises y negras, el tipo de abastecimiento de agua, si tiene y qué tipo de servicio sanitario. O sea, ahí sí tenemos bastante bien radiografiada la población, donde están los promotores de salud, obviamente. Y la verdad es que eso ha servido mucho, porque obviamente toda esa información está georreferenciada. La tablet que se utiliza, pues toma el punto y uno puede poner en el mapa dónde están los pozos, dónde están los saneamientos y de qué tipo, etcétera, ¿verdad? Así que eso, lo único que cabría esperar es que alcance también a las zonas urbanas, más que nada. Eso nos introduce en la parte de uso de agentes químicos y biológicos, ¿okay? Definitivamente el Instituto Nacional de la Salud ha hecho un gran esfuerzo, no en algo muy popular, por cierto, pero muy relevante para la salud pública salvadoreña, que es la caracterización de la enfermedad renal crónica de causas no tradicionales, ¿okay? Definitivamente hay todo tipo de intereses de por medio a la hora de decir, no, es que los agricultores no se cuidan, están expuestos a la deshidratación y es por eso que las células renales pues sufren y no sé qué, no sé cuántos. Sí, pero hay gente que no está cultivando, que tiene enfermedad renal crónica, y que me lo digan a mí, media familia política mía, estos que viven en San Nicolás Lempa, muertos por enfermedad renal. ¿Cuántos de ellos eran agricultores? Dos. ¿Y el resto? ¿Qué pasa? Pues que se toman el agua contaminada, literal. ¿Te guste o no te guste? Ahí está el glifosato. Entonces, definitivamente, eso es súper importante, ¿verdad? Todo lo que son temas de seguridad química, de hecho, también ha habido, más allá de lo que es esa contaminación permanente, pues ha habido algunas situaciones muy específicas, ¿no? Por ejemplo, lo que sucedió en Sitio del Niño, en Opico, y que ahí están los sinvergüenzas que contaminaron con plomo en la fábrica de baterías Récord, inmunes, ¿verdad? No les pasó absolutamente nada y contaminaron todo, ¿verdad? Entonces, claramente, esa caracterización, tanto en sitios específicos como en general, es súper relevante, ¿verdad? Ahí les he puesto alguna bibliografía, ¿verdad?, del impacto de los productos químicos en salud pública de la OMS. Está en el muro del curso. Y también un documento de la OPS, que es el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control, que es el ordenamiento que se tiene sobre eso. También otra parte muy importante donde sí se invirtió mucho y que es relevante porque es una de las funciones más visibles o de la cara más visible de la Dirección de Salud Ambiental o de su sucesor, es el sistema de salud ambiental, que por el momento pues solamente tiene los módulos, dos de los módulos que debería tener, que son muchos, ¿verdad? Uno por cada uno de estos factores, sin embargo solo tiene dos de este factor. En cuanto a la inocuidad de alimentos y el manejo del tabaco y del alcohol, todas las autorizaciones que se tienen en ese sentido. Y ahí sí se hizo una reingeniería, como les pongo la diapositiva, total. Era súper importante porque tiene mucha repercusión, obviamente, que es lo que consumen los y las salvadoreños, salvadoreñas. Y obviamente, pues las empresas que importan los alimentos, los producen, pues ejercen una gran presión para que sus productos sean colocados en el mercado lo antes posible, sin ningún tipo de restricción, si es posible, con muchos argumentos. Y obviamente, pues tanto el Laboratorio Nacional de
de referencia, ¿verdad? Como la Dirección de Salud Ambiental, pues no. Que tiene que hacerse una revisión, tiene que hacerse un análisis y entonces se le da la autorización correspondiente. Entonces, toda esa gestión requiere un sistema informático muy complejo, aunque parezca a priori que es algo sencillo. Pero como todo el mundo, hay muchas partes involucradas, se tuvo que hacer prácticamente de cero y ahí lo pueden ver en el SISAM. Y bueno, otro punto relevante también, sobre el tema de seguridad biológica, obviamente, no son solamente problemas con sustancias químicas, sino que también ha habido muchas situaciones particularmente asociadas con explotaciones agrícolas o agropecuarias, ¿verdad? De aguas o de, digamos, contaminación producida por este tipo de explotaciones que acaban en los nacimientos de agua, ¿verdad? O en las fuentes de agua potable. Y los sistemas que se necesitan para poder tener estas cuestiones bajo control, de nuevo, siempre son la cuestión de que las personas que de alguna manera inspeccionan o le dan seguimiento a estos lugares, pues reporten la situación de una manera más ágil que simplemente un papel relleno que luego lo llevo a la región o al SIBASI y que luego alguien digita en los tabuladores diarios y después alguien al rato, los meses, pues ahí dice, ah, mira, no, eso realmente ya no debería estar sucediendo. Muy bien. Otro punto importante, aunque parezca, digamos, tan relevante como los que acabamos de pasar, es el de la radiación. Y aquí quiero hacer una distinción bastante importante, bastante clara, porque hay dos tipos de radiación. La radiación ionizante y la radiación no ionizante. ¿Okay? No sé si, me imagino que ustedes conocen la diferencia entre ambas, por lo menos el impacto de la radiación ionizante creo que está muchísimo más claro, ¿verdad? Pero no sé si saben cuál es la diferencia entre ambas. ¿La conocen? ¿Alguien que abra el micrófono? Si no, la explico. Sin miedo. ¿Saben cuál es la diferencia entre las dos? Hola, Inge. Adelante, Carlos. Que las ionizantes son capaces de romper los enlaces en el cuerpo y poder causar enfermedades. Esa es la consecuencia, correcto. La radiación ionizante tiene la posibilidad más o una probabilidad mucho más alta de dañar la estructura genética, ¿verdad? El ADN de las células y obviamente pues, producir todo tipo de enfermedades, sobre todo carcinómicas. Pero el origen de esa radiación o la diferencia es que la radiación ionizante es suficientemente energética como para separar los electrones de su átomo, ¿ok? Y la no ionizante no tiene esa capacidad, básicamente. Una es muy energética y la otra no. Si obviamente tenemos átomos cargados y electrones libres, pues por supuesto eso puede impactar contra nuestro material genético ya y a partir de ahí. Pero lo más polémico, aparte de la radiación ionizante, que ahora vamos a ver un dato curioso, es la no ionizante, hasta qué punto nos pueden afectar toda la tecnología que en este momento, de la cual dependemos, obviamente, en nuestra salud. ¿Sí? Hasta qué punto las microondas que se utilizan para la telefonía celular, el estar cerca de dispositivos que generan este tipo de radiación. Siempre al principio, cuando los microondas se empezaron, microondas de cocina, ¿verdad? Se empezaron a usar, pues la gente tenía mucha inquietud. Yo tenía un profesor de física, de universidad, ¿verdad? Al que le preguntamos, mire, ¿y usted tiene microondas? Y el señor nos dijo, yo jamás voy a tener microondas. Ustedes están locos. Y todo el mundo, puchica, si es el profesor, o sea, es un experto, man. Y no quiere tener microondas, ¿hasta qué punto de seguro es utilizar un dispositivo como estos y estar cerca ahí esperando a que se caliente la leche y eventualmente esa cosa sacando radiación? La realidad es que no es tan impactante, por lo menos todavía no hay evidencia científica más allá de habladas y sospechas, ¿verdad?
que demuestre que los artefactos domésticos que producen radiación no ionizante puede generar un problema en la salud. ¿Okay? Estamos hablando aquí de evidencia científica. No estamos hablando de sospechas ni nada de eso. Ahora, en cuanto a la radiación ionizante, sí hay que tener clarísimo que el mayor factor al que la gente en general está expuesta de radiación ionizante es la médica. Increíble, pero cierto. O sea, obviamente que si hubiera un accidente nuclear como el de Chernóbil o el de Fukushima y demás, por supuesto, de la población está expuestísima a esa radiación y ya sabemos lo que sucede. Pero en general, la población actualmente donde está más expuesta es cuando reciben rayos X o tomografías axiales computarizadas, que utilizan rayos X para sacar la imagen. En ese sentido, es muy difícil que un profesional médico renuncie a, en la mayor parte de los casos donde esto es conveniente utilizar, ¿verdad?, este tipo de herramientas de diagnóstico, que renuncie a ellas, teniendo la posibilidad de ver el interior del cuerpo y ver la causa de una enfermedad. Vas a decirle a la persona, no, mire, es que no se haga un TAC porque usted va a recibir una dosis de radiación ionizante y eso a largo plazo podría tener una consecuencia. Chispas. No es tan fácil de renunciar a ese tipo de herramientas de apoyo al diagnóstico, de ninguna manera. Entonces, obviamente uno valora, ¿verdad? Y sobre todo en algunos casos, por ejemplo, embarazadas, hasta qué punto puede ser conveniente la utilización de este tipo de herramientas. Para controlar eso, bueno, aquí lo que les comentaba, ¿verdad?, que no hay evidencia de que la radiación no ionizante tiene efectos en la salud por el momento, pero, hey, calmado, ¿verdad?, porque también depende de la exposición que uno tenga a ella. Bueno, de hecho, el productor de radiación no ionizante mayor es el sol. Estamos, las personas que están expuestas al sol más tiempo, pues obviamente pueden desarrollar cáncer de piel mucho más, con mucha mayor probabilidad, obviamente. Si nosotros vivimos cerca de una antena, y eso es una de las cosas que siempre ha estado, yo me acuerdo mucho siempre del campamento que había debajo de la antena de teléfono de Holoculta, que no sé si todavía sigue ahí, porque obviamente el hecho de tener una antena de telefonía celular implica la producción de microondas con una energía bastante grande para poder cubrir una cierta cantidad de espacio, ¿no? Y claro, todo el mundo dice, pero yo quiero tener teléfono celular, sí, pero la antena de teléfono no me la ponga cerca, porque esa cosa, sin duda alguna, puede tener algún tipo de impacto. De hecho, en las redes que se montaron en el ministerio, que pusimos un par de antenas de microondas algo fuertecitas en el Picacho, yo subía hasta el Picacho a ver las antenas y ver cómo las habían colocado, no podía pasar por delante de la antena, porque eso sí eran microondas de verdad, ¿verdad? Entonces, vamos, te cocinaban por dentro, pues, ninguna broma con eso. Así que eventualmente la potencia y el tiempo en el que uno, al que uno está expuesto a esta radiación ionizante puede tener una influencia. Sí es muy importante en nuestro ámbito de las tecnologías de información y comunicaciones para la salud exponerles que hay una herramienta que se utiliza actualmente en el ministerio para gestionar todas estas fuentes, sobre todo de radiación ionizante, ¿okay? Y mucho más las que son de equipo médico. Entonces, cada vez que se importa algún equipo o periódicamente se hacen revisiones para ver el tipo de emisión o las características que pueden tener estos equipos de médicos, ¿verdad? Y se vigilan para que no tenga ningún tipo de consecuencia para la salud, ¿ok? Ha habido accidentes en algunos de estos lugares del ministerio y del seguro que no han salido mucho a la luz pública, pero que sí, definitivamente pueden tener algún tipo de repercusión. Y para eso se utiliza esta herramienta que se llama RISE. ¿Okay? Es un software libre, que no está basado en software libre, porque usa algunos componentes privativos, pero son gratis. Pero es lo que se utiliza para tener un mapeo completo de todos los equipos de radiología que producen
radiación ionizante. ¿Ok? Sigamos. Otro punto que a mí particularmente siempre me sorprendió mucho de El Salvador, que es la contaminación acústica y el impacto que el ruido en general tiene en la salud. De hecho, quiero ver, la OMS caracteriza la contaminación acústica como la segunda causa de impacto negativo en salud después de la contaminación del aire. Obviamente la contaminación acústica no produce, bueno, salvo que sea demasiado heavy, ¿verdad? Pero no produce, digamos, un efecto a corto plazo, pero sí a medio y largo plazo. Yo pues tengo la experiencia muy triste o dura de manejar, de que una persona muy cercana a mí, por el hecho de estar expuesta a la contaminación acústica nocturna, desarrolló, en parte, ¿verdad? No solamente por ese factor, pero sobre todo por ese factor, un problema de insomnio difícil de detectar, porque no es que no estuviera dormida, pero sí estaba vigil por el ruido. Ruidos de gallos, ruidos de iglesias en los alrededores, sobre todo los fines de semana, con sus actividades, sin ningún tipo de control. ¿Okay? Entonces uno dice, bueno, pero ¿hasta qué punto el ruido realmente me puede afectar y cómo lo podemos controlar, ¿no? Desde el punto de vista de las herramientas informáticas? Desde el punto de vista de la salud, se considera que 65 decibelios más allá de 65 ya es contaminación y que es dañino a partir de los 75 decibelios. Aquí les pongo un enlace, aquí lo tengo abierto la página, para saber, porque te dicen 75 decibelios y tú dices, ¿qué son 75 decibelios? Ni idea, ¿verdad? ¿De qué se trata? Y aquí uno dice, puchica, sí es cierto, man. O sea, no es tan, o sea, es ruido. Un 75 decibelios es lo que hace una máquina lavavajillas o prácticamente lo que uno puede estar expuesto cuando utiliza una aspiradora o un secador de pelo. Por ejemplo, el ruido que produce el camión de la basura o el tráfico ya son 80 decibelios. Si tú vives en una ciudad, una gran ciudad, y estás expuesto permanentemente a ese ruido, definitivamente vas a desarrollar alguna enfermedad. Definitivamente. Y incluso lo que es pérdida auditiva, pérdida de capacidad auditiva, y es a partir de los 84 decibelios, las personas que trabajan en transporte sin protección en los oídos, definitivamente pueden desarrollar este tipo de enfermedades. Aquí pueden ver más o menos algunas fuentes, ¿verdad? Para poder detectar este tipo de problemas de altos niveles de contaminación acústica, pues es lo mismo. Generalmente se utilizan pues micrófonos conectados con Internet de las Cosas, o también hay ciertos equipos que pueden, digamos, caracterizar o radiografiar la contaminación acústica para intentar detectar, sobre todo en limitar riesgos de salud laboral, ¿okay? Y intentar aislar aquellos equipos, aquellas máquinas, motores que generan más ruido. Les voy a poner este video, está chivísimo, de uno de esos equipos que sirve para hacer este tipo de caracterización. Este no lo tengo por aquí. Y que lo tengo aquí en YouTube porque para ver los subtítulos en español. Can you hear that? Noise. Unwanted noise generated by machinery or in badly insulated building. Espérame que no salen los subtítulos. ¿Por qué? Can you hear that? No. Noise. Unwanted noise generated by machinery or in badly insulated buildings is not only disturbing, but can point to defects.
However, when searching for defects, a lot of valuable time is often wasted. Conventional acoustic cameras are usually unwieldy, expensive, and difficult to operate. Handheld devices deliver results that are too inaccurate, especially for low-frequency sound events. This is why we at 7Bell have developed the Sound Scanner, a device that makes sound visualization simple and affordable. The Sound Scanner is a compact sensor, which, based on the interplay between rotation and software, is capable of simulating a variety of virtual microphone positions with just 5 built-in microphones. It is operated through our mobile app, which takes a photo or video that is then combined with data calculated in the cloud to an acoustic image. Visualized as a heat map, the sound events can then be analyzed and located more precisely. From setup to first measurement results, it takes only 3 minutes. This flexibility, combined with superior image quality, makes our technology unique. No matter the application field or the purpose, sound scanners can be used in building acoustics, in construction and optimization of machines, right down to troubleshooting and maintenance of critical infrastructure. With our devices, you can locate disturbing noises and suspicious sounds quickly and accurately. Identify acoustic weak points and save time and money. Qué chistoso este YouTube. Puso los subtítulos al final. Bueno, básicamente de lo que se trata es de identificar fuentes de ruido continuas, obviamente, porque las inmediatas o las agudas, todo el mundo las identifica, pero aquellas fuentes, sobre todo de baja frecuencia, que eventualmente pueden acabar impactando, sobre todo, como les digo, en la salud laboral. Entonces, ahora mismo, pues ya con este tipo de equipos, pues es posible hacer un mapeo en 3 dimensiones para poder identificar esos problemas e intentar, pues, limitarlos, ¿no?, hasta cierto punto, ¿verdad? Ok. Esto nos introduce en los riesgos laborales, que definitivamente también, pues, tienen un impacto importante, ¿verdad? En la salud, todo el mundo tiene que trabajar para poder vivir. Y bueno, ahí, por caracterizarlo, pues ya sabemos que siempre hay muchas, sobre todo en lugares donde tenemos pocas posibilidades de control, o digamos, no sé hasta qué punto el Ministerio de Trabajo ya mejoró un poco en ese sentido, o ha dejado de aplicar la ley de salud y seguridad ocupacional de manera arbitraria, pero ya sabemos que eso generalmente hay mucha tolerancia en función de quién es mi compadre, ¿verdad? Y quién no lo es, pero tiene unos efectos bastante relevantes. Y yo, que fui miembro del Comité de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio, de la sede central del Ministerio, pues tuve la posibilidad de identificar esa situación, nuestros compañeros y compañeras, hasta qué punto estábamos expuestos a riesgos laborales. Para empezar, por estar en edificios, si no declarados inhabitables, casi inhabitables, ¿ok? Y que cualquier problema, por ejemplo, de un sismo, pues podría tener un impacto. O, y relacionado con el tema acústico, tener al lado de la pared, al otro lado de la pared, la planta eléctrica, que no es más que un motor diésel brutal para poder mantener el fluido eléctrico en caso de que la energía se fuese, cosa que sucedía muy a menudo. Entonces, si estábamos viendo antes que el ruido que produce un camión diésel es de 85 decibelios, allí directamente, pues nosotros trabajábamos en el sótano del ministerio al lado de un camión diésel, literalmente. Entonces, cada vez que se encendía la planta, era un ruido horroroso y la intentamos aislar y todo, pero es que en realidad lo que nosotros no deberíamos estar trabajando ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, al final de cuentas, ese tipo de riesgos pues tienen un gran impacto, como podemos ver, la diapositiva, ¿verdad? E incluso puede llegando al 14% del Producto Interno Bruto de algunos países. Y vale la pena, pues, considerar las herramientas que son necesarias para poder identificar estos riesgos laborales a los que no están expuestos y la probabilidad de que estos riesgos se materialicen, ¿verdad? Nosotros hicimos muchos trabajos
Porque lo que usaban los comités para evaluar este tipo de situaciones eran puras hojas de cálculo, así. Entonces, cuando tú dices, bueno, sí, yo tengo dos unidades, entonces con una hoja de cálculo me la juego, hago una matriz de riesgo, ¿verdad? El factor y la probabilidad, y digo, bueno, pues vamos a intentar incidir en el factor que tiene mayor impacto y el que tiene a la vez mayor probabilidad, y ese es el más relevante. Pues sí, eso está bueno hacerlo con una hoja de cálculo cuando es pequeñito, pero si tú tienes algo como el Ministerio de Salud o como una gran empresa que tiene un montón de departamentos y por cada uno de ellos tienes que hacer una matriz de riesgos y tienes que hacer una consolidación de esas matrices de riesgo, no vas a ningún lado con una hoja de cálculo. En esos casos nos funcionó muy bien, y es lo que yo quiero contarles, la utilización de las encuestas en línea con las herramientas que ya vimos en el curso, particularmente la InSurvey, ¿sí? Hasta el punto de que las personas en cada unidad rellenaban, hacían las preguntas, ¿verdad?, en la matriz de riesgo, y al final tenían su matriz directamente. Y luego podíamos hacer una consolidación de datos completa. ¿Ok? Eso funcionó súper de lujo. Ahora, también hay algunas herramientas de propósito específico, como ven ahí en la diapositiva, pues hay un estándar de la ISO, que es el 45001, y hay herramientas súper sofisticadas hechas específicamente para hacer una asesoría sobre ese estándar, ¿ok? Pero valen una cantidad de plata exagerada. En cualquier caso, es importante saber que existe el estándar, existen herramientas específicamente para poderlo cumplir, ¿okay? Sobre todo con las auditorías. Esto generalmente hay auditorías para poder cumplir con los estándares. Y por supuesto, la legislación. La Ley de Salud y Seguridad Ocupacional y su reglamento. Muy bien. Otro punto y aparte, la agricultura. Ya habíamos visto, de hecho, con los agentes químicos y biológicos y el tema de la contaminación del agua, el impacto que puede tener la práctica agrícola en la salud de la gente, ¿verdad? Tanto directa como indirectamente. Hay factores que son de incidencia abiótica, estamos hablando de agrotóxicos, sobre todo, que dejan metales pesados. Los plásticos no podemos dejar de tomarlos en cuenta, sobre todo en la agricultura, que últimamente, quizá no tanto en El Salvador, pero sí en otros países, uno puede ver grandes extensiones de plásticos de pseudo invernaderos para poder tener verduras fuera de temporada. Y el impacto que tiene en la disposición final de esos plásticos, que muchas veces acaba quemados o en microplásticos contaminando las fuentes de agua potable también, y por supuesto el mar. Cómo la gente eventualmente no gestiona bien la tierra. Por ejemplo, las quemas. Tú dices, pero ¿y por qué siguen quemando el cañal? Ah, no, porque siempre porque la ceniza es fertilizante y que no sé qué, no sé cuánto. Sí, pero estás jodiendo a los microorganismos que viven ahí. No sé, no es peor. Es difícil porque hay que demostrar científicamente que ese tipo de práctica agrícola no es correcta y que otro tipo de práctica podría tener mejores resultados, porque al final de cuentas el agricultor, sobre todo si es un gran empresario, lo que quiere es rendimiento económico, y el resto le importa un pito, ¿ok? Todo lo que son emisiones, obviamente, de las plantas o de los animales, obviamente, que tienen ahí, ¿verdad? Y bueno, pues al final de cuentas, el impacto que tiene este tipo de usos agrícolas en la desertificación o la sobreexplotación, en este caso sobre todo del agua, ¿verdad? Muchas veces hasta incluso la salinización, como vemos ahí. Luego, desde el punto de vista biótico, pues sobre todo lo que tiene más relevancia, pues son los desechos orgánicos, ¿verdad? Y aquí lo que les comentaba anteriormente, por ejemplo, esas industrias dedicadas a la explotación agropecuaria, sobre todo los que generan purines, ¿verdad?, que son los contaminantes de las explotaciones de cerdos, de pollos y demás. Y que se cabría esperar que hubiera suficiente institucionalidad como para obligar a que estas empresas trabajen
apegados a la ley desde el punto de vista del manejo de sus desechos, y luego te das cuenta de que no se sabe cómo, pero al final en determinados momentos acaban sus productos de desecho contaminando las fuentes de agua potable. Increíble cómo es capaz la gente. Y que no pasa nada, y que no pasa nada. Y ahí está, y está la comunidad alrededor diciendo, antes aquí vivíamos súper bien y no sé qué, y es cierto que llegaron los de la fábrica esta y ahora trabajan 15, 20 personas, pero ahora no soportamos el olor, por ejemplo. O ya no podemos tomar el agua, ¿verdad? En fin, bien complicado. Pero en ese sentido sí hay herramientas tecnológicas muy importantes que se pueden utilizar para mantener esto un poco bajo control, o por lo menos mejorar la capacidad que se tiene a la hora de explotar este tipo de recursos naturales, ¿no? Que hay, hasta cierto punto, pues uno dice, bueno, pero hay que comer, ¿verdad? Si uno quiere comer pollo, el pollo en algún lado se cría. Si quieres tener verduras, pues las tienes que cultivar, y para que sea rentable para alguien cultivar una verdura, definitivamente tiene que utilizar eventualmente algún tipo de insumo agrícola que, bien utilizado, pues puede tener mejor rendimiento el cultivo, ¿verdad? Pero mal utilizado, pues puede tener problemas. Y la explotación del agua, que aquí en Centroamérica, qué chivo, ¿verdad? Porque tenemos un montón de agua por todos lados, hasta cierto punto, porque también depende de quién tiene el acceso al agua, como el caso de Salvador. Pero digamos que aquí tenemos agua de sobra, pero en otros lugares el uso del agua verdaderamente es algo relevante. Entonces, para eso se utilizan sensores y Internet de las cosas para poderlo controlar. Les voy a compartir un videito de una gente de aquí de Costa Rica que, de hecho, se especializa en alguna medida en este tipo de herramientas. Y les voy a enseñar cómo se miran esos dispositivos, como un hindú buenísimo que lo tiene hecho. Se predice que para el año 2050 la población global aumentará en un 25%, lo cual será un gran reto para la industria agrícola, ya que además del estrés climático, plagas y reducción de espacios, la demanda de alimento aumentará. Para lograr enfrentar este reto, la industria tiene que migrar a nuevas tecnologías. La agricultura inteligente, basada en el concepto IoT, busca integrar las prácticas agrícolas con dispositivos de software y el Internet con el fin de automatizar los procesos en busca de un mejor rendimiento. En las nuevas fincas y plantaciones inteligentes, un sistema digital conectado a Internet es instalado para la vigilancia de los cultivos. Con la ayuda de sensores, drones, cámaras e incluso vehículos automatizados, los productores podrán tener un control preciso de sus siembras sin tener que ingresar al campo. Factores importantes como la humedad y lluvia, luz, condiciones del suelo, sistemas de irrigación, fertilización, aplicación de protectores, entre otros, llegan a ser medidos y corregidos de manera automática, manteniendo condiciones idóneas sin gasto extra de recursos, lo que se traduce en un mayor rendimiento. Dado que la población aumenta rápidamente, el cambio y adaptación a nuevas tecnologías le permitirá a usted como productor afrontar los retos y posicionarse con éxito en el futuro. Es un videito bonito, pero ahora vamos a ver un dispositivo de que hace eso realmente, ¿verdad? Cómo se mira un chunche para poder lograr tener la humedad. Hi all, in this new video, we are going to learn about IoT LoRa-based smart agriculture and remote monitoring system. Smart agriculture means monitoring environmental conditions that influence crop production. We'll use the LoRa soil moisture sensor that is based on 8Mega328 microcontroller, LoRa model RFM95 and AST10 humidity temperature sensor. The AST10 digital humidity and temperature sensor measures the local air temperature and humidity. The capacitive soil moisture sensor will measure the soil humidity and moisture. Hence, all the measured data can be sent wirelessly up to few kilometer distance. And voy a parar un poco. Al hindú no se le entiende nada de lo que dice. Supuestamente está hablando inglés, obviamente. Pero es bien complicado, señor. Lo que vemos acá, obviamente, son un montón de chips. Y aquí están los sensorcitos. ¿Ok? Estos son los chipsitos y el sensor. Y aquí, para esta parte de acá también, tienen un sensor de humedad. Y aquí detrás, aunque no se mira, está la batería.
todo esto depende de que tenga energía suficiente para poder trabajar durante un tiempo, ¿verdad? Y luego lo que nos enseña por acá, pues es el receptor. La antenita, que era la espiralita, esto se coloca en un lugar, digamos, a lo mejor a 100 metros, no tienen una distancia muy, muy larga, normalmente se hace como, se llama un mesh, una red, ¿ok? Entonces tienes varios de estos receptores y colocados alrededor de donde están los sensores. Y esto es la antena, este cable negro que tienen ahí. This receiver is designed using the LoRa module. The trans- y así es como se ven los datos. Me interesaba que ustedes lo vieran, para que vean que no es magia. En realidad lo que él manda son paquetes de datos, ¿ok? Todos estos códigos acaban traduciéndose en un porcentaje de humedad, una temperatura y otro valor, que no sé qué es exactamente. Pero esto es lo que se recoge de manera permanente. Y cuando tú lo pintas, lo dibujas, pues puedes ver si el suelo en ese momento requiere irrigación o algún tipo de tratamiento. Entonces, de esa manera ahorras un montón de agua, porque en muchos cultivos aquí la gente lo que hace es, ala, venga, inundamos a cada rato. Operation low power mode. So, just by using a AAA battery, the device can be operated over few months. So now, let's begin with this add-on serial monitor. Okay. So on the receive side, you can see the humidity, temperature, the ADC value from soil moisture sensor, and the RSSI. Y ahora vamos a ver del instituto el análisis que se hizo de una de las investigaciones de una empresa de agroquímicos y de la contaminación que eventualmente se produjo por esa empresa de agroquímicos que tuvo efectos en el arsénico, en el cadmio y en el cromo, ¿verdad? Hemos desarrollado desde el Instituto Nacional de Salud. Este es un estudio que se logró publicar en el 2016 sobre el análisis de metales pesados y plaguicidas a la exposición en una comunidad muy famosa, en Loma del Gallo, donde había una fábrica que fue abandonada. Entonces lo que nosotros hicimos fue analizar datos de agua subterránea y superficial alrededor para determinar qué tipo de contaminación o qué tipo de contaminante hay. Entonces, si se fijan acá, tenemos una representación de la geometría utilizada en los sistemas de información orográfica para delimitar el área del área donde estaba la planta, la fábrica de plaguicidas. Utilizamos polígonos para identificar, por ejemplo, los poblados, utilizamos polígonos. Las áreas de cultivo, por ejemplo, estas que ven en puntitos, son representaciones a partir de polígonos. Y bueno, y la información de la contaminación ya la representamos, por ejemplo, con puntos. Entonces, estos puntos, los círculos representan los valores de arsénico, los cuadritos representan los valores de cadmio obtenidos, las crucecitas son el cromo, y abajo tenemos la norma con la que lo comparamos en aquel momento. Actualmente esta ya no es la norma, pero es la que estaba en aquel momento y fue con la que se comparó. Entonces, habían algunos valores altos de arsénico, perdón, de cadmio, que fue el mayor valor que se encontró en el agua. Entonces, a partir de la representación de la información, a partir de de vectores, de puntos, polígonos y líneas, nos permite representar esa información y analizarla y dar una respuesta a esa interrogación. Muy bien, con eso terminamos esta parte. Un segundito. Ahorita se lo pongo. Vamos a hablar del penúltimo tema. Que son los hábitats humanos. Bueno, ahí hablamos de las ciudades porque, como veíamos, la mayor parte de la población, o una gran parte de la población, vive en ciudades, para 150 millones de personas en América Latina. Y uno de los aspectos más relevantes es la falta de planificación urbana en este tema, ¿verdad? ¿Cómo es posible que se hayan construido eventualmente barriadas sin ningún tipo de consideración, solamente ahí, venga, vamos a construir casas, ¿verdad? Y que ahora, bueno, pues en alguna medida ya hay organismos, en este caso particularmente la OPAMS, que sí establecen alguna serie de criterios obligatorios, entre comillas, porque ahí siempre cabe cierta sospecha, ¿verdad?, de que haya todavía alguna serie de influencias
pero en principio pues ya se aplican ciertas normas a la hora de, por ejemplo, de poner una nueva urbanización en un lugar y que de alguna manera tenga las condiciones necesarias para poder vivir bien, ¿verdad? Aquí, definitivamente, lo más relevante siempre son los sistemas de información geográfica, a la hora de ver cómo está el ambiente o el contexto donde se va a ubicar esos nuevos lugares de asentamiento humano, ¿verdad? O cómo deberían cambiar los lugares que actualmente, pues, poco a poco se van transformando. Las ciudades, para bien o para mal, pues van cambiando a lo largo del tiempo. Vamos a ver un video de la OPAMS para que vean lo sofisticado o el nivel tan sofisticado que tienen realmente. E incluso uno a veces piensa, puchica, si yo hubiera tenido esa información antes de invertir en mi casa, por ejemplo, ¿verdad? Y decidir en qué lugar me convenía más, habría sido bien relevante. Lo voy a poner porque está interesantísimo. Tengan buen día, mi nombre es Fabio Gracias, soy técnico del Sistema de Información Metropolitano del COANSO PAMS. En este webinar vamos a tratar temas relacionados con el uso de herramientas para la gestión del territorio, dentro de las cuales podemos mencionar las plataformas web para la presentación de datos, como el caso del Geoportal, también acerca de uso de software para el tratamiento de información geográfica open source, como lo es el Quantum GIS para la creación y análisis de información de riesgos. La Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador es una unidad compuesta por 14 municipios y que tiene por competencia legal el ordenamiento territorial del AM desde hace más de 30 años. La metrópoli posee una superficie total equivalente a 610 kilómetros cuadrados y un área urbana de 32% del total. El Sistema de Información Metropolitano es la unidad encargada de convertir la información disponible en un recurso estratégico y de apoyo para el Consejo de Alcaldes y la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador. Dentro de las funciones tenemos recopilar la información mediante instituciones de gobierno central, socios estratégicos y municipalidades. Por dar un ejemplo, PNC, Digestic, unidades de catastro municipales. Posteriormente, esta información se revisa, sistematiza, analiza y se crean mapas temáticos, los cuales se disponen tanto para los técnicos de OPAMS, alcaldías y población en general. El procesamiento de la información cartográfica que se maneja en la institución se realiza principalmente utilizando plataformas open source, en este caso QGIS, aunque también contamos con licencias de ArcGIS para uso más avanzado de información. Con estas herramientas, pues lo que se hace es la georreferenciación de los trámites ingresados por la institución, como por ejemplo la línea de construcción y calificación del lugar. Otra actividad que se realiza es la georreferenciación de indicadores sociales, económicos y ambientales, monitoreados en el Observatorio Metropolitano de OPAMS. Por ejemplo, mapas de ubicación de robos, hurtos y violencia intrafamiliar, entre otros. Edición avanzada para la actualización y procesamiento de información, mapa de ingeniería geológica, mapa geomorfológico, mapa de riesgos, entre otros. Dentro de la herramienta SIG para generación de información cartográfica, se hace uso de una variedad de opciones disponibles de tecnologías open source, como con licencias pagadas. Con estas plataformas, pues lo que se realiza es la toma de fotografías con drones, uso de plataformas de descarga libre de imágenes satélite para el estudio de zonas específicas, procesamiento de información, por ejemplo, el crecimiento de la mancha urbana anual, el uso de la herramienta web scraping, utilizada para extracción de información de páginas web, por ejemplo, datos de valor del suelo y obtener información tabular para ubicación geográfica y posterior análisis o estadístico. Mapa de acceso público para que usuarios externos voluntariamente colaboren con la generación de data. Por ejemplo, el mapa del valor del suelo y mapa de emprendedores. Como sistema de información metropolitano, compartimos la información anteriormente mencionada utilizando una plataforma completamente open source, desde el software de QGIS Desktop, el servidor web, el cliente web y la base de datos. La OPAMS pone a disposición en esta plataforma los diferentes mapas normativos, esquema director, anexos al reglamento, mapas de riesgo, afectaciones por tormentas, mapas con información del COVID-19, mapas colaborativos, como por ejemplo el mapa de emprendedores,
el mapa de certificación e iniciativas sostenibles, el mapa de valor del suelo y del Observatorio Metropolitano. Se presenta el mapa de delitos del área metropolitana de San Salvador. Mi nombre es Manuel Alfaro, soy técnico de la Unidad de Planificación, unidad encargada de gestionar y planificar el territorio de los 14 municipios que integran el AMS. Para nuestro equipo, naturalmente, el uso del SIGE es básico en las tareas de planificación. Contar con información cartográfica actualizada y variada es importante para las diferentes tareas que realizamos diariamente. Algunas de las principales aplicaciones prácticas en los últimos años ha sido la elaboración del Instrumento de Ordenamiento Territorial de Nivel Metropolitano, denominado Esquema Director del AMS, el cual fue formulado a partir de 2014 y aprobado en 2017, donde se realizaron diversos cruces de variables e información ambiental, económica, de equipamientos e infraestructura para fortalecer los criterios técnicos de las propuestas de ordenamiento. Con el esquema director y su sistema de compensaciones, se introducen instrumentos de gestión del suelo, que le exigen a la oficina conocer el valor del suelo en los diferentes municipios del AMS. Y dado que en el país no existen instituciones o un ente encargado de registrar esta información, se decidió incursionar en la elaboración del primer mapa de valores de suelo del AMS en 2017. Inicialmente, utilizamos por primera vez una herramienta de neocartografía a través del mapa colaborativo de valores de suelo que nos permitió interactuar con diferentes usuarios, principalmente peritos evaluadores, compañeros de la oficina e interesados en el tema que ayudaron a ingresar datos al mapa a través del geoportal de OPAMS. Paralelamente, se comenzó a investigar y recolectar información a través de diferentes fuentes como avalúos, publicaciones, escrituras de compraventa, para obtener una nube de puntos que serviría de base para el análisis espacial a través de geoestadística e interpolación. La información procesada se trabajó a través del sistema QGIS, el software CrimeStata, para estudiar la autocorrelación espacial de los datos. Se utilizaron también variogramas para obtener parámetros que permiten generar un modelo de interpolación con la herramienta Kriging del GIS-SAGA. Actualmente nos encontramos trabajando un análisis de la capacidad de carga en sectores territoriales de interés, con el que analizamos variables como la densidad de vivienda, la proximidad a los espacios públicos y equipamientos, la carga vehicular, entre otros. Próximamente, estaremos publicando un atlas de dinámicas locales y metropolitanas a la luz de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el cual concentra las principales investigaciones e información relevante del AMS a través de 34 mapas vinculados a los ODS y más de 40 indicadores. Con este atlas se pretende generar conocimiento y el debate entre actores clave para la toma de decisiones e inspirar soluciones creativas a los problemas del desarrollo territorial. Mi nombre es José Alexander Chávez, soy especialista ambiental del COAMS OPAMS. Desde el área metropolitana se ha estado trabajando en el tema de geología, geomorfología, ingeniería geológica con la ayuda de sensores remotos. Esto nos da apoyo en la toma de decisiones en cuanto al control y planificación del territorio, zonas de protección, adaptación y mitigación. En el área metropolitana se ha trabajado en la dinámica superficial debido a las problemáticas de terremotos, lluvias intensas que afectan y producen problemas de erosión, movimientos de ladera, etc. Entonces se hizo un mapa geomorfológico a nivel metropolitano, se inició en 2006 y se ha actualizado en 2019, donde se ha dividido el territorio en sectores donde sufren más erosión o movimientos de ladera, sectores donde se acumulan todo ese material, y sectores compuestos por laderas de volcanes o por fallas. Se hizo con fotografías antiguas, históricas, ¿verdad? Y se derivaron otros mapas en cuanto a su relación con la actividad sísmica o mapa tipo semáforo, donde me indica zonas más peligrosas, zonas menos peligrosas. Esto es muy importante para la planificación y control de este territorio, porque me indica zonas que tengo que tener más restricciones, ¿verdad? Los mapas coinciden con los puntos más problemáticos históricos dentro de la área metropolitana y da un poco más de apoyo en la toma de decisiones. Se ha actualizado sectores con topografía en mayor detalle para mejorar estos mapas metropolitanos a mapas
ya a mucho más detalle, en escala 1 a 10.000 al menos, donde se puede zonificar y plantear zonas de protección con mejor detalle. Con los drones, pues se ha levantado, se puede levantar información en cuanto a cambios en los ríos, cambios de uso de suelo, levantamiento topográfico, y me indican sectores donde, por ejemplo, en este caso los ríos se van moviendo año con año, y también se ha trabajado en cuanto a inundaciones. El levantamiento con el dron me indican sectores donde se simulan zonas de inundación. También se puede hacer monitoreo de laderas especiales, como en este caso las colinas, donde puedo dar seguimiento en el tiempo de zonas con daños o donde han sucedido flujos. Y con sensores remotos también se puede ir, en este caso Sentinel-2 Copérnico, se puede dar seguimiento a índices de vegetación, cómo va cambiando la vegetación en el tiempo a medida que va cambiando el clima, y también lo mismo con la humedad. Se pueden identificar sectores, en este caso las colinas, donde se puede ver que hay saturación casi todo el año y donde se infiltra el agua, y donde se ha corroborado con geofísica que el agua se va moviendo en las laderas. Entonces esto es muy importante para la toma de decisión en la protección civil y usos de suelo, para identificar sectores que tienen que tener mayores restricciones o más cuidado. Además, con imágenes de radar, se hace con la técnica de interferometría, se puede identificar puntos que se van moviendo, en este caso se van hundiendo o se van surgiendo, y esto ayuda a identificar zonas más problemáticas y sus causas, ¿verdad? Los ríos entran en desequilibrio debido a estos movimientos de la superficie terrestre, entonces empiezan a erosionar de manera retrógrada, lateral, y esto me indica sectores que tendría que tener mejor actuaciones. Esto ha sido corroborado con GPS fijo, o sea, la información de radar corresponde muy bien con lo que se ve en GPS. Y también coincide con sectores que se van moviendo, en este caso por el terremoto del 2017, que tuvieron más daños o que se movieron. Entonces, esta es información que se le va a dar seguimiento. En cuanto a geología, pues me indican mapas. Tenemos lava, rocas, cenizas, suelos, y ayuda bastante en cuanto a las aguas subterráneas, problemas de movimientos de ladera, erosión, incluso para actualizar los mapas de amenaza sísmica. Entonces, estos son básicos y se usan la geomorfología en la geología para tener mapas de ingeniería geológica, que ya es cuando ya se va a construir, se dan recomendaciones en cuanto a qué actividades o cuidados o estudios son necesarios. De hecho, un mapa metropolitano, pues se han hecho sectores con mejor detalle, los sectores donde hay más presión urbanística o más problemas. Con pozos profundos también se pueden hacer interpolaciones y tener modelos geológicos, litológicos, y también de pruebas de SPT geotécnicas también se puede hacer el mismo, ¿verdad? Se pueden tener perfiles de suelo y mapas geotécnicos donde puedo tener tipo de suelo, si es duro, si es húmedo. Se tienen también simulaciones de flujos de escombros que me ayudan también en la zonificación y toma de decisiones en planificación y control con la ARCET y con DAN 3D. En cuanto a aguas subterráneas, pues se pueden sacar con sensores remotos, ya sea con índices de vegetación, combinación de bandas, topografía, posibles sectores donde el agua se va moviendo en alineamientos. La vegetación también se puede ir sacando si es alta, media o baja, con sensores remotos, y se puede tener, digamos, ayuda en cuanto a identificar biomasa, cobertura de vegetación y determinación de biodiversidad. En cuanto al balance hídrico, se puede sacar con imágenes Sentinel 2, 3 y información climática de los satélites la evapotranspiración, que es parte del ciclo hidrológico. Actualmente existen mapas en nuestra área metropolitana que se sacaron solamente con dos estaciones, y el resto del territorio se extrapoló, interpoló. Entonces, con estas imágenes se puede tener un vistazo más real del territorio. Si comparamos los satélites del año pasado con lo que se hizo el mapa de recarga, se puede ver que el mapa de, digamos, que se hizo ayer por 2007 y se actualizó en 2012, no toma en cuenta en su totalidad la evapotranspiración real. Entonces, esto va a ayudar mucho a tener un mapa, un balance hídrico y un mapa de recarga más real. Esto es lo que nos interesa a nosotros, para identificar zonas de recarga que de verdad son zonas de recarga. Sí, sí, muy bonito que tengan todos los mapas, pero a mí siempre me cabe la duda de si se sabe que son zonas de recarga hídrica, ¿por qué autorizan construcciones? Y plantan ahí un montón de casas y de calles, ¿verdad? Pero en fin, por lo menos ya podemos ver que desde el punto de vista de ese impacto, pues se puede tener más controlado.
Por último, pues creo que hay que hablar del cambio climático, obviamente todos sabemos el impacto que eso tiene, incluso de manera directa, ¿verdad? Cada vez que hay una inundación o una cantidad de lluvia exagerada, cómo se dañan nuestros establecimientos de salud, ¿verdad? No estamos hablando solamente de que poco a poco va lloviendo menos en general y teniendo menos acceso al agua potable por el cambio, sino que también de vez en cuando pues tenemos más accidentes de desastres naturales por ese motivo. Y por tanto, bueno, pues definitivamente en salud pública no lo tenemos que tomar en serio, ¿verdad? A nosotros como salud pública, pues la verdad es que no tenemos mucho impacto, mucha incidencia en este aspecto, ¿verdad? Pero todo lo que se utilice en otras instancias, sobre todo, por ejemplo, en este caso, el Ministerio de Medio Ambiente o el Ministerio de Obras Públicas, pues claramente van a tener un impacto muy grande en las decisiones que nosotros tengamos que tomar a nivel de salud pública. Entonces, sí es relevante establecer, como les pongo por ahí, una serie de mecanismos para que se puedan intercambiar información y podamos, sobre todo, en una herramienta de inteligencia de negocios, como hemos visto algunas, ¿verdad? El ETAP, por ejemplo, que en este momento, por lo menos hasta donde yo llegué, pues no teníamos cómo poder cruzar o mapear elementos del cambio climático sobre la incidencia en algunos lugares de algunas enfermedades, poder correlacionar esos factores, ¿verdad?, que son de cambio climático con la incidencia de algunas enfermedades, pues definitivamente sería ideal tener esos convenios, ¿no? Lo que son reducción de gases de efecto invernadero, pues que obviamente ahí sí tenemos un papel que jugar. Nuestros establecimientos de primer, segundo y tercer nivel, pues de alguna manera producen esos gases de manera indirecta, obviamente por el consumo de energía que se tienen. Las facturas de energía de los establecimientos no son pequeñas en absoluto. O sea, los dispositivos médicos consumen bastante energía, la luminaria consume bastante energía, si no son ahorradoras. Y esa energía, pues, ¿de dónde viene? Entonces, ahí al final de cuentas uno puede hacer alguna serie de intervenciones. Yo me acuerdo, por ejemplo, que el San Juan de Dios de Santa Ana había hecho algunos esfuerzos, no sé si han permanecido, me imagino que sí, en tener paneles fotovoltaicos para poder tener una parte del suministro eléctrico producido directamente ahí, ¿verdad? Y obviamente con eso bajar la factura de energía. Y por supuesto generar menos impacto de efecto invernadero, ¿verdad? Otro punto importante sobre el tema de la seguridad es que, bueno, de hecho la OPS tenía una iniciativa que se llama Hospitales Seguros, en los que se analizaba, ¿verdad?, la exposición al riesgo que podía tener un establecimiento, en este caso hospitalario. Por cierto, que esos informes siempre eran súper mega privados, ¿verdad? Nada que todo el mundo pudiera tener acceso a ello, porque se revelaban alguna serie de debilidades, factores muy complicados, sobre todo porque no podían ser resueltos y que obviamente, pues ahí, ¿qué vas a hacer con el hospital? ¿Lo vas a cerrar mañana porque tiene una serie de problemáticas? ¿Hasta qué punto puede ser de alguna manera abordado ese tipo de situación, ¿verdad? Pero en un país tan vulnerable como El Salvador, desde el punto de vista sismológico, vulcanológico o hídrico, en este caso, con la posibilidad de tener inundaciones debido a huracanes y demás, ese tipo de problemáticas sí, definitivamente eran bien, bien relevantes, ¿verdad? Y como hoy les pongo, ¿verdad?, ahora mismo el 67%, eso salía del informe general de Hospitales Seguros, más de la mitad, casi dos terceras partes de los establecimientos de salud tienen problemas porque están ubicados en una zona que puede tener algún tipo de impacto con desastre natural. Y justo son los establecimientos que tienen que estar más disponibles cuando eso sucede. Y las herramientas informáticas que están en esos establecimientos tienen que ser suficientemente robustas para que cuando se necesiten estar disponibles. Y eso es lo más complicado, lo más yuca. Porque el tema de la dependencia de la energía eléctrica, de la red y demás. ¿Okay? Bueno, la última diapositiva.
Estas herramientas, como han podido ver, pues de alguna manera tienen una toma de decisiones inmediata, ¿verdad? Si estamos hablando de la ficha familiar o de una investigación que se hace apoyada en un sistema de información geográfica, pues a nivel operativo definitivamente tienen relevancia, porque las personas a la hora de dar consulta, por ejemplo, tú le puedes decir, mira, es que tú tienes unos factores de riesgo ahí, entonces yo te voy a poder curar esta neumonía con la que vienes, pero vas a volver otra vez dentro de un par de meses. Entonces, definitivamente donde puede incidirse o diarreas o todo o enfermedad renal, todo esto obviamente es mejor evitar la causa del problema a estar curando, ¿verdad? Entonces, desde un punto de vista operativo, definitivamente tienen incidencia, pero también a nivel táctico, ¿verdad? Obviamente, a la hora de que se tenga que planificar dónde poner un establecimiento de salud o dónde debe autorizarse la construcción de una nueva urbanización o cómo controlar la disposición final de desechos, de instalaciones agropecuarias y demás, pues obviamente todo eso se realiza a otro nivel un poquito más elevado. Y listo. Eso es todo por hoy. Y cualquier cosita, hoy tenemos también foro en esta semana. Ahí les he dejado una preguntilla para que nos animemos a participar. Y listo, nos vemos el sábado que viene. Que pasen feliz tarde. Muchas gracias. Que tengan buen provecho. Bien, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Feliz tarde. Igualmente. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Chao. Hasta luego.